Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy traigo un producto que, bueno, es para nuestras mascotas, tanto para perros como para gatos. Y se trata de un collar antipulgas, como veis. Y bueno, pone aquí antilarvas, lice, que no sé qué es, arañas, pulgas, mosquitos, etcétera. Pone que es de 23 pulgadas, 23 inches. Y es pues una sola talla, ¿vale? Para perros y gatos de diversos tamaños. Y bueno, pues pone aquí que es válido durante 8 meses, o sea que protección durante 8 meses y demás. Bueno, viene en una latita bastante chula que vamos a abrir para ver cómo es el collar. Ah, bueno, decir que viene en un plastiquete de estos hermético para que pues no pierda propiedades. Empezarán a contar los 8 meses desde que abramos el plástico. Así que nada, vamos a abrir el plástico y se lo vamos a poner a un perro para que veáis cómo queda puesto. No obstante, voy a abrir primero el plastiquito para que veáis pues cómo es el collar. Mirad. Collar es bastante largo y tiene aquí pues para poder introducir por un lado e introducir por aquí, y tirando pues se queda ajustado, como podéis ver. Se puede meter de varias maneras, pero creo que la correcta es esta de aquí, meter así y aquí. Y bueno, dependiendo del tamaño del perro, pues cortamos el sobrante y se lo dejamos puesto. Bueno, pues como os he dicho, vamos a ponérselo a un perro para que veáis cómo queda. Bueno, aquí estamos en casa de Javi. Saluda, Javi. Bien, y va a proceder a ponerle el collar al perro para que veáis. Bueno, el perro es de tamaño pequeño y el collar es un poquito más grande. Entonces, lo que hay que hacer es ponérselo con la hebilla que trae, y una vez puesto, cortamos el sobrante. Bien, como veréis, el perro se está bastante quietecillo. Y ahí, pásalo por el otro lado, ¿sabes cómo va? Eso es, ahí está. Y como veis, el collar antiparásitos se ajusta perfectamente al cuello del perro. Luego nada más que habría que cortar el sobrante, como ya os he dicho. Pero vamos, veis, el perro en principio no hace ningún ademán de que le moleste el olor, de que le moleste el tacto. Así que un collar bastante, bastante bueno. Pues nada, este ha sido el review. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirirlo. Y nada, Javi, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Un saludo.